A decisión de adiantar o horario de peche de todos os comercios non esenciais sentou como un xerro de auga fría entre os empresarios pontevedreses. Aínda que todos entenden a necesidade de tomar novas medidas, a grande parte deles non comparten a solución imposta pola Xunta. Por unha parte, bien, a ver se acabamos de unha maldita vez, pero bueno, a ver, por outra parte, siendo empleada, es fastidioso, a ver. Ya por la gente, al final la gente tampoco se va a atrever a comprar, como quien dice, vamos a ir más a lo que es online. A mí me parecería normal que nos pecharan todo o que nos pecharan toda mañana, una cosa así. Algo drástico hay que hacer, porque está claro que los humanos no aprendemos más que a hostias. Me imagino que quien dita esto no sabe los ritmos del comercio, ni le interesa, ni... Bueno, o de siempre, vaya. Si hay que cerrar, se cierra, no queda otra. Pero no sé, yo para mí esto es un poco, ¿cómo te diría yo? Es un poco extraño, porque yo lo que noto es que siempre estamos un poco a ver qué pasó hoy, a ver qué pasa mañana, a ver qué pasa tal. Y me da la sensación de que cuando se toman estas medidas así, es que ya casi podemos decir que la cosa va a ir para abajo. As novas restricións entrarán en vigor esta madrugada e moitos non saben aínda como organizarán os seus negocios. Ainda non sei que vou facer. Non, a verdade que non o sei. Este mes ímolo pechar con toda a plantilla e non sei para semana que ven. Non o sabemos. Estábamos aí aún que non tenemos ni idea. En principio non sabemos se jornada continua hasta las 6 ou cerrar, porque es que al final pastar por estar tampouco. Na rúa, sentimento é similar que nos comercios. A grande parte dos pontevedreses creen que era hora de tomar novas medidas, pero non entenden o adianto de horario de peche dos comercios. Yo no lo encuentro mucha lógica, pero bueno, porque o se abre todo o no se abre nada. Me parece muy negativa para los comercios porque solo permite un horario de mañana, cuando realmente quien consume también son la gente joven o que también tiene el libre horario de tarde, y se pierde un montón de comercio, y los comercios esenciales al final son muy pocos y no son todos los que mantienen la economía. Los autobuses vamos todos como sardinas en lata, entonces bueno, no es solo no comercio. He fastidiado para los comerciantes, pero que todas estas medidas ahora mismo hay que tomarlas, porque la situación está como está. Tenemos que ser responsables, ¿no? Se quedar en casa. Todos nos tenemos que poner de acuerdo, todos. Cuando digo todos, es todos. Si no, son pañitos mientras tanto. Luego vamos a venir la cuarta ola, la quinta ola, la sexta ola.